Esta obra, que se llama El Olimpo de los Cinco, que es un título que le puso el mismo pueblo, la misma comunidad aquí de Jaimanita, porque cuando estaba haciendo esta obra, que la motivación fue los 10 años que se cumplían del injusto encarcelamiento de los cinco cubanos acusados de espionaje. Y en definitiva, lo único que se ha demostrado es que son acusados por ser antiterroristas, ¿no? Porque cuando uno comienza y piensa en todas las vidas, no solamente de cubanos y de panameños y de ciudadanos del mundo, que ellos le han salvado la vida, ¿no? Porque si los terroristas se salen con sus planes, hubieran matado a muchas personas, no solamente en la Universidad de Panamá. Yo me pongo a pensar cuántos norteamericanos han salvado su vida, ¿no? En esta lucha. Si los norteamericanos hubieran contado con el servicio de cinco personas como esta, ¿cuánto daría Estados Unidos por tener cinco hombres de esta valía, ¿no? Cinco personas que reconocen que estaban al servicio de su pueblo, pero que no estaban haciendo ninguna cosa contra los Estados Unidos de Norteamérica, sino contra los terroristas confesos, probados, que viven en territorio norteamericano. Posada Carriles, el fallecido Orlando Bosch y todos los demás que han tenido más de 1.000 pruebas de sus fechorías, ¿no? Entonces a mí me motivó a hacer en el año 2008 una obra que sirviera desde la base, ¿no? Un mensaje de un artista cubano sin ninguna pretensión de lucro, solamente para darle a ellos un aliento, ¿no? Decirle que aquí en Jaimanita siguieran en esa lucha, porque qué hombres más extraordinarios son esos, que no es un hombre, no son dos, son cinco hombres que no se han podido doblegar ante tanta presión ni ante tanta cosa, ¿no? Tú ves los demás descarados, sinvergüenzas, que hacen papel de que le sirven al dinero de los Estados Unidos, ¿no? Aquí en Cuba, ¿no? Esos que los Estados Unidos le ofrecen dinero para que trabajen para ellos, que son unos bandidos, hacen cosas que no tienen sentido, ni tienen ideología, ni tienen nada, no tienen motivación. Entonces, yo tengo la motivación de haber hecho este homenaje a los cinco. El pueblo en el que yo vivo, cuando yo hice esta obra, yo no sabía cómo se iba a llamar. Y entonces me pregunté, ¿y eso para qué cosa es? Yo le doy un homenaje a los cinco. Dice, pero eso parece un Olimpo, donde los dioses, dice, bueno, ¿y qué son ellos si no son verdaderamente dioses, gentes que nosotros ya respetamos como héroes, ¿no? Como dioses? Entonces le pusieron, el mismo pueblo le puso el Olimpo de los Cinco. Entonces, en realidad, el título primario se llama Una Sierra y Cinco Estrellas, otro título que me dio un hombre bueno, ¿no? Amigo mío, y me dijo que debería llamarse así. Pero no, el pueblo de Jaimanita le puso el Olimpo de los Cinco. Y así es el Olimpo de los Cinco. Aquí vienen personas de todas partes del mundo, aquí vienen niños que hacen actividad en las escuelas. Aquí equipos deportivos vienen aquí y entonces donde está la imagen de ellos que no tienen rostro, ellos no tienen rostro. En mi imagen, ellos no tienen rostro. Son hombres sin rostro. Son hombres que tuvieron en Estados Unidos, como pueden haber muchos ahora, como hay muchos en Cuba, ¿no? Que defendiendo ideas justas, no tienen rostro. Yo quisiera, me gustaría que los Estados Unidos de Norteamérica tuviera cientos de miles de hombres sin rostro, que pudieran prevenir a Obama o a cualquiera que fuera presidente de los Estados Unidos, del verdadero terrorismo. ¿Te das cuenta? Pero no es lo mismo acusar a alguien de terrorista que acusar a terroristas de Estado, porque toda esa cosa de hacer cosas terribles son propias de la barbarie que genera el verdadero terrorismo. ¿Y quiénes son algunos de los americanos que han venido a visitar, y qué impresión han tenido de la escultura? Bueno, aquí han venido muchos norteamericanos, no te voy a precisar nombres. En este tiempo, así últimamente, el que más recuerdo así ha sido el famoso médico de la risa, ¿cómo se llama el médico de la risa? Ahora no recuerdo. Y ha estado también Michael Moore, han estado otros representantes de Estados Unidos muy importantes, ¿no? Gente que han pasado por aquí, que no voy a decir nombre para no complicarlos la vida, ¿no? Y también otras personas de otras partes del mundo, ¿no? Hemos hecho muchos actos. ¿Ha estado aquí Danny Glover? No, no, no he estado. Me encantaría que estuviera. Quizás él va a ver eso y decide venir. Me encantaría. Lo admiro mucho
La película que más recuerdo de él, que no se ponga bravo, es Arma Letal, ¿no? La de que un filme, ¿no? De él, ¿no? Y la entrevista que él hizo a Los Cinco, ¿no? Y otras películas que he visto, pero esta, en la que él trabaja con Mel Gibson, que es el loco, qué sé yo, y él hace el buen policía, ¿no? Esa es la película de él que más siempre me llega a la mente, ¿no? Y de alguna forma, cuando la gente viene, a veces pregunta qué es y entonces la existencia de esa obra no ayuda a educar a la gente, informar un poco a la Yo gente. creo que sí, sobre todo la misma población aquí se ha identificado mucho con la cosa y dicen con orgullo el Olimpo de los Cinco, ¿no? Y entonces hemos distribuido muchas postales, ahora incluso estamos haciendo una serie muy grande de postales, ¿no? Para seguirle distribuyendo con el Olimpo de los Cinco, ¿no? Bueno, Estados Unidos lógicamente tuvo sus razones para hacer todas las cosas que hizo contra nosotros, imagínate, un país soberano. Hace una reforma agraria, eso es grave, mientras nadie podía hacer esas cosas. Entonces un joven rebelde como Fidel Castro se rebela contra la potencia más poderosa de la tierra y eso es ellos tienen más de 1.000 razones para hacerlo. Pero bueno, yo creo que ya una vez que Cuba demuestra durante todos los años la crisis que puede sobrevivir y todo, ¿quién es el único que se beneficia con eso? Tres, cuatro sinvergüenza que cogen dinero, que no aman a Cuba, que tienen otra ciudadanía, que no es la ciudadanía cubana, que no son los cubanos de aquí que viven en Cuba los que se benefician. Entonces, Estados Unidos como nación no gana nada con bloquear a Cuba económicamente y perjudicarla en todas las cosas. En definitiva, es un bochorno para ellos porque Cuba sigue avanzando. Entonces, tú te imaginas que digan, mira, a pesar de que Estados Unidos hace esto en contra, Cuba sigue avanzando. En todos los niveles de la educación, todos los años en Cuba se gradúan médicos, arquitectos, artistas, orquesta femenina. Anoche estaba viendo una orquesta femenina maravillosa. Entonces tú te encuentras que en todo el país hay orquesta femenina, que te das cuenta que aquí todos los logros del ser humano, desde las conquistas sociales, se han conquistado, independientemente de lo que diga la prensa, llámese Miami Herald, el New York Times, el Washington Post, el diario El País de España o de México, de donde sea. Cuba va demostrando cada día su poder económico. Su poder económico, te digo, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque desde el punto de vista económico no lo tenemos, pero cada día los cubanos más o menos van resolviendo sus cosas. Pero ahora te imaginas, Cuba, colaborador de Estados Unidos en todas las cosas, tan cerquita que estamos, ¿cómo hubiera avanzado más Estados Unidos? ¿Cuánta falta le hace Estados Unidos a Cuba? ¿Te imaginas cuánta falta le hace? Los ciudadanos norteamericanos están privando del tabaco de nosotros, de la alegría de nosotros, de todo lo lindo que nosotros, vaya, tenemos para ellos. Aquí no hay rencor. Lo dije un día, no, Cuba no es un país de rencor. En México tú vas y a los españoles los odian. Aquí no. Aquí a los norteamericanos que nos han hecho la vida un yogur 50 años, los cubanos no lo odian, al contrario, lo quieren a los norteamericanos. Aquí mira cuando el World Trade Center, todas las cosas lindas que hizo el gobierno, todas las cosas lindas que hicieron los ciudadanos aquí, querían donar sangre para los neoyorquinos, producto de toda la desgracia que había pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuatro sinvergüenzas metido ahí en el Congreso americano votando contra nosotros para quedarse con el dinero. Y habiendo una crisis económica tan grande en el mundo ahora, en este momento, mi hermano, yo me parece que es estúpido, es tonto. Yo invito de verdaderamente, siempre, a Obama le he escrito ya como dos veces, recientemente le escribí pidiendo la libertad de los cinco, si en definitiva él ya según logró la victoria contra Osama Bin Laden, ya acabó con el terrorismo, porque tiene preso a cinco antiterroristas. ¿Qué razón tiene? No tiene ninguna. Libera ya, se acabó. Entonces haga una buena relación con Cuba, más o menos. Y entonces vamos a ver a cómo tocamos, a ver cuánto Cuba puede ayudar a Estados Unidos, a ver cuánto Estados Unidos puede ayudar a Cuba. Y que entonces que limpie esa mancha tan horrible que tiene en su pesar, ¿no? Estados Unidos. A un país tan chiquito, no, no vale la pena. No, hicimos una actividad en homenaje a los cinco héroes y entonces enviamos a Michelle Obama, la esposa de Obama, un t-shirt, un pullover, con un corazón que yo diseñé con el nombre de los cinco, respaldado por 5.000 niños cubanos.
apoyando esta actividad, una actividad que se hizo en Ciudad Libertad, aquí en La Habana. Y entonces yo le escribí una carta que leí en público, enviándola a Barack Obama, invitándolo a que libere a los 5 héroes, que basta ya de tanta tontería, que nosotros no tenemos nada contra Obama, ni contra el gobierno norteamericano, ni ellos tampoco. Nuestros 5 antiterroristas no revelaron nada porque no tenían ningún dato que revelar. Lo que dijeron era que Posada Carril iba a poner una bomba aquí, el otro iba a poner una bomba allá. Por favor, basta. Ya, fin de la cita. Creo que ya es demasiada estupidez. Es lo que yo considero como artista cubano, como gente que vive en Cuba. ¿Y no contestó Michelle Obama? No, por supuesto que no. No he tenido ninguna respuesta, ni la voy a tener. No, para mí no hay respuesta de eso, ¿no? No hay respuesta nunca. Bueno, mira, yo soy un hombre que vive en Cuba. Y entonces, lo que tú ves que yo pinto es como yo pienso que somos nosotros. Así, gente con color, con alegría, con la música, con el despertar de las mañanas, que es el gallo, con el ancho y largo de mis cocodrilos, que es Cuba, con la música de los pajaritos, con la música del mundo. Ese es mi mensaje en mi pintura, la alegría. ¿Qué alegría? Pues la alegría de estar vivo, que es, en dos palabras, la alegría de vivir. Ese es mi trabajo y ese es mi mensaje, es un mensaje de amor. Yo creo que nosotros estamos muy lejos del tema ese tétrico y el tema doloroso. Yo creo que eso se lo tenemos que dejar para los guetos, para los lugares esos donde está el verdadero apartheid. Pero un país como este, que la gente se divierte y la gente, a pesar de que a veces no tiene que comer, se divierte, no cabe la amargura. No, yo quisiera reiterar que nosotros los cubanos amamos mucho al pueblo de los Estados Unidos y que siempre hemos tenido mucha fe en que algún día la conciencia va a estar presente por encima de la estupidez. Y que ya es hora de que nos mire a nosotros los cubanos como sus verdaderos hermanos, como la gente que está aquí en una isla del Caribe tan bonita, llena de sol, que nosotros, y desde aquí yo estoy invitando que vengan a conocerla, mira mi camisa, qué alegría. Pues así es Cuba, llena de alegría y de también hay muchas necesidades, porque un país que está bloqueado por Estados Unidos, que Estados Unidos no deja que se desarrolle, imagínate, pero así todo está viva. Está vigente, con tremendos músicos, tremenda calidad de vida de la gente. Los niños van todos los días a la escuela, todos los años se gradúan cientos de miles de médicos, incluso norteamericanos también, porque aquí le da oportunidad a todo el mundo. Y de todas partes, aquí se hacen maravillas. Mira, ahora el presidente de Venezuela está vivo, operado aquí en Cuba de un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se dice la verdadera verdad de Cuba?